para el Gabriel Rangel, que filtra. Aquí está Zapata. ¡Oh! De Tecos. Y esto se acaba hasta que el árbitro Silva. Claro. Así que Puebla es una lección para Puebla. Por lo demás, Tecos ya había dado muestras de esto contra América, ¿no? Claro, el equipo que juega 90 minutos y que juega a tope. Silbatazo del árbitro. Va Zambuesa. La metió. Vamos a ver cómo se da toda. Y son excesos de concentración de poca de la Copa del Mundo. Buena pelota para Zambuesa, adiós al primero. Va a entrar al área, si lo tocan es penal. Si lo tocan es penal, toque para el poli, tira gol. En una escapada genial, aquí arranca la pelota. Allá va Zambuesa, no lo toca nadie porque era penal. Va, saca el arquero, mete el centro, el poli la firma. Golazo de Estudiantes, y ahora gana el cuadro zapopano. 2-1 el juego. Qué buena jugada la que hace el volante argentino. Por terminar, le está ganando 2-0 a Jaguares. Cruz Azul y Monarcas están 0-0. Puebla y San Luis 0-0. ¡Centro, remate, gol! Fue el goleador del Fantasma Figueroa en la U Católica en el torneo anterior. Encuentra el gol para Estudiantes. Buen servicio de Zambuesa y soberbio remate del delantero chileno. 10 minutos más la prórroga. Tendremos un muy buen cierre de partido. El equipo de Tecos. Viene Zambuesa, Bernardo de calibre. Aprovecha el centro y el regalo por parte de Sergio Bernal. Aquí está Zambuesa, la mide de mala forma Sergio Bernal. La saga que no puede velar, le llega Marioni adentro. Estudiantes ya vence 1-0 puntos, David Medrano. Qué buena jugada de Zambuesa. Y después, evidentemente que el factor cancha influye. Pues Paco Palencia ya la recupera. Dante López metió el taco, metió la magia, metió todo el recurso, pero fue imposible. Bruno Marioni es una pausa inteligente. Vean el trazo por parte de Bruno Marioni, sensacional. Arranca Rubén Zambuesa. Atención, que se viene el cuarto. La pisa Rubén, busca el cuarto, viene el cuarto. El balón que pasa, esta puede ser peligroso para Estudiantes. En el centro todavía la opción, el debate. ¡Gol! El pase, el pony a las espaldas del central de Querétaro, muy bueno. Y Rubén Zambuesa que prolonga la jugada. Y la importancia de acomodarse bien, el control que hace en este caso también la repetición, cejas por entre las piernas, excelente, y ante la salida de Chiquito Bocio. Terrible, porque evaden o quieren evadir una responsabilidad en una jugada. Ahí está el toque de Zambuesa, todavía la oportunidad, el balón fue rechazado, Estudiantes quieren el empate, Zambuesa mete centro y remate. Porque saca un despeje que le da al otro. El centro es perfecto, ¿eh? El centro es. Pero otro es el conocimiento que tiene Puebla de sus propias capacidades, ¿no? El bola inmediatamente sabe que tiene que tocar a un compañero y Mora no se para nunca. ¡El pony! ¡El pony! ¡Lo metió el pony! El pony terminar esa jugada. Mira, este es Zambuesa. Ahí está Rafa Medina. De Guadalajara que dice ánimo Chava, recordando por supuesto y dándole toda la buena vibra y el ánimo a Salvador Cabañas. Y esta semana, ahora sí trae. Está Tecos con la oportunidad de Zambuesa. ¡El centro pasa! ¡Le queda el poli! Primero en la salida se equivoca Chivas, cheque ustedes desde dónde. Y Zambuesa se va, se fue. ¿Quién detiene a Zambuesa? Voltea a ver a dónde, pasa la pelota, le rebota. Vayan a saber, pero es un equipo que pelea bien y juega bien al fútbol. Atención, este también juega bien, Rubén Zambuesa, filtra, ahorita, le pega. Y los que juegan contra equipos mexicanos, la primera fase de eliminatoria, ninguno había podido calificar, ¿eh? Sería el primero. Claro, a ver si Estudiantes no hace la gran hazaña, aquí viene Estudiantes todavía. Zambuesa busca la línea, hace el recorte, mete el servicio, el remate del poli. La posibilidad y Zambuesa hace túnel. Y arranca Vareiro, la pide por la izquierda, puede tirar Zambuesa, ya lo proyecta Vareiro, llega, se le cierra el ángulo, saca centro, ceja, remata, gol. Corte, vamos a ver, ya no la mostraron porque era la que valía la pena, ¿no? ¿Cómo amplía? El Tepa, el Pitu de primera intención, Zambuesa no se la regresó, Zambuesa se mete al tránsito, Zambuesa sale bien, a que le pega Zambuesa, tocó para el Pony, este está en el área, regresa, ¡dispara, golazo! Pero fue tan bueno, ve usted Zambuesa, se da cuenta de la proyección del Pony, y Rodrigo ya vio el movimiento del Pitu. Le
jornada 5, apertura 2009 a través de TV Azteca. ¿Le tocayo? Sí, señor. Ahora se te comento. Porque viene Estudiantes Sambuesa, el trazo, buscan a Marioni. Ya picó Bruno Marioni, el recorte parece bueno, buscan a Bruno. ¡Travesaño contra rebote! Aquí viene Rubén Sambuesa, atención con el cabeza número 14, viene el servicio, fue el centro, Barreiro de cabeza. Y Tecos ha encontrado grandes espacios, ha disparado. Una estampa más que futbolera, vea nada más como la agarra, se perfila, sale una ordenado. Sí, aquí viene Sambuesa, de lejos le va a pegar, sacó un riflazo. Con Cruz Azul, perdieron con Toluca, perdieron con Tigres, y atención que viene el disparo. Estudiantes, David Medrano estuvo cerca del segundo de la noche aquí en Zapopan. En una cancha como esta, ese disparo es bravísimo. Es usted cepillazo de Sambuesa. Sambuesa, un elemento desequilibrante, peligroso, habilidoso, intenta el corto con el gol Alcántara, esta parece buena, atención que viene el centro de Rubén Sambuesa, va a llegar Ruso, el centro de cabeza. Con esta vamos a ver la jugada, le pega Sambuesa, bien Bossi otra vez. Y en el contrarremate solo estaba Carlos Godínez, el hombre de Tecos, pero no aprovecha. Solo Sambuesa, solo Sambuesa. Aquí la baja Sambue, reta Cherokee, adiós a Cherokee. Este es el Sambue, mete servicio, remate Leaño. El Woody Sánchez ahí está ganando a Lanín, tocando para Sambuesa. Es habilidoso el zurdo, ex de Pumas de la universidad. Vean cómo escapa, mete buen centro. Que hubieran podido irse Guisasola y el Poni. Claro, porque el Pony no es de esos jugadores que se desesperen, Gustavo. No, la verdad es muy raro. Si no mal recuerdo, jamás ha sido expulsado en ¿sí? su carrera. Y la verdad es que es muy raro. Con el ruso que robó ese balón que toca para Rubén Sambuesa, puede ser con ventaja. El Pony va por izquierda. El Pony va por izquierda. Balón para el Pony. ¡Qué barrida de Guisasola! Sobre Rubén Sambuesa. Ahí en el hombro. Ajá. Bueno, el tiro de esquina no tuvo consecuencias. Gana Rubén Sambuesa, se llevó muy bien la marca. Ya va levantando la vista. Sigue Sambuesa, pero lo han derribado. Hay mayor número de elementos en esa zona del equipo del América. Ya lo mencionaba Anselmo, está Rosinei, está Rolfi, está Boceayur, está Reina. En fin, les están ganando en esa zona la partida. Tiene que reventar el Chelo la torre. El Pori Ruiz está prolongando otra vez para Sambuesa. Ya pegó carrera el Gabri Rangel por el otro lado. Sambuesa está haciendo la individual y se va a meter otra vez Rubén Centro. Pony que nomás la metió a un lado. Y aquí está Sambuesa que está en plan grande hoy, ¿eh? Está barriéndose. Quería llegar, hay una falta. Nadie le picó, pero él intenta la individual y pierden el mano a mano con Sambuesa. Exjugador de Pumas y de River. Se filtra esta, buena para Barreiro. Tras ese disparo. Y bueno, pues una situación más para Javier Aguirre, ¿no? Está Pablito también en este torneo diciendo ya con 4 goles. ¡Qué buena la individual! Vamos a ver la repetición. Muy bien Sambuesa, quitándose a cuanto se le puso enfrente. Este es el área. Buena jugada para De Barreiro. Y ahora es Sambuesa otra vez. Cambio de frente. Bueno, la deja ahí. Manos. Tomó bien la pelota el equipo de Estudiantes. Sambuesa por el otro lado. Encuentra completamente solo a Rafa Medina. Al Monterrey cuyo gol fue autogol del Tepa Diego Octavio Jiménez. Y otra vez Sambuesa y adiós a todo mundo. Está inspirado el Sambue. El Sambue sigue haciendo su carnaval el miércoles de ceniza. Ahí toca la pelota, ya no va a hacer ningún esfuerzo de Nigris. Tiene un problema sobre la parte posterior del muslo de la pierna derecha. No va a hacer ningún esfuerzo de...